estaríamos encerrados en un chung con todos los chicos de Amazing Digital Circus en Minecraft. Desde construirle una base a Kinger hasta ayudarle a Jazz a conseguir muchas zanahorias. Si quieres más videos como este, recuerda dejar tu like y dejar la palabra zanahoria. Ahora sí, ¡vamos con el video! ¡Despierta! Ay, no quiero despertar. ¡Buenos días! ¡Despierta, te dije! Ay, a ver, ¿quién está haciendo ese ruido? ¿Quién es? ¿Tienes ¿dónde estás? Que dejar los sueños digitales. Estoy aquí, abajo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kaine? Que estaba durmiendo, descansando el día de ayer, que fue muy difícil las misiones. Ah, sí, fueron muy difíciles, pues todavía tienes más. ¿Qué? ¿Aquí no se descansa o qué? Pues claro que no, porque en este mundo digital siempre hay que estar activo. Pero, ¿y cuál es la misión de hoy? El día de hoy vas a tener que hacer algo demasiadamente importante. ¿Qué cosa? ¿Tengo que matar a alguien? ¡No! Ok. ¿Tengo que salvar la economía de un país? ¡No! ¡Solamente vas a tener que ayudar a todos tus amigos! ¿A todos mis amigos? ¡Pero yo no tengo ningún amigo aquí! ¡Nadie está jugando conmigo! ¡No veo a Kata, no veo a Dólar, no veo a nadie! ¡No, no son ellos! ¡Son tus amigos del Digital Circo! ¡Ah! ¡Mis amigos digitales! ¿Te refieres a Pomni, a Ragata? ¡Mira! Te quería enseñar cómo me quedó la casa de Ragata de la vez pasada. La misión era hacer su... bueno, me engañó. Y la misión supuestamente era hacer su casa. Y mira, ahí tenemos su casa casi que terminada. ¿Te gusta? Bueno, Master, mucho texto, pero me tengo que ir. No, Master, mucho texto. ¿Y te vas? O sea, me dejas la misión y te vas. Pues claro, porque yo soy aquí el que lleva la sinfonía de todo el mundo digital. Y tú vas a tener que seguir las pautas de la nueva misión que se te ha puesto. Ay, ay, ay. Ok, pues entonces, ¿cuál era la nueva misión? Recuérdame. Ah, tienes que ayudar a tus amigos. Pero si siempre los ayudo, todo el día estoy ayude de ayude. Hasta creamos un show, que los que no vieron el video dejen un like y suscríbanse y vayan y lo ven. Ahora sí, ¿dónde está? ¿Dónde está el Kaine este? ¡Kaine! Uy, por atrás te va bastante Ragata, ¿qué te pasó, Ragata? No, no es Ragata, es una muñeca. Ragata no está aquí. Pero se parece mucho. Yo también pensaba que se parecía muchísimo. Pero escúchame, Kaine, yo te voy a hacer caso, pero quiero ir a echarme una pestañita rápida, ¿ok? Bueno... Yo ayudo a todos los que quieras que yo ayude. Yo, no te preocupes, ¿está bien? ¿Estás seguro de eso? Oye, pero si estabas atrás... Sí, estoy seguro. Una pestañita y yo ayudo a todo el mundo. Bueno, está bien, pero ya sabes cuál es tu misión el día de hoy. ¡Cúmplela! Sí, ¡adiós! Ayudar a todos mis amigos. Pero cuando estoy hablando de amigos, ¿hablo de solo chicos o chicas también? A todos. A todos, ok. ¿Quieres que te enseñe algo épico? Ok, ¿bebé? ¿Te veo? Ya no. ¿Pero cómo le hizo? Si lo estaba viendo, alcanzaba a verle su cara y todo y desapareció. Ah, bueno, no importa. Ya se fue por fin ese Kaine. Mande. Yo la verdad es que voy a aprovechar el tiempo y me voy a acostar a dormir. Ahora sí, creo que es un momento para echar una buena pestañita sin que nadie me moleste. Ahora sí, chicos. Yo voy a echar un sueño y nos vemos al rato. Al día siguiente. Y yo le dije, hola, ya me dice goodbye. Ay, amigo, hola, no hay alguien en esta isla. Hola. Ay, oye, pero ¿quién está preguntando tanto? ¿Quién hola. Es? ¡Cállese, los hijos! ¿Qué es esta cosa tan fea? ¿De qué te ríes? Mírale el ojo donde lo tiene. Y mírale, ni siquiera tiene brazos. ¿Quién eres? ¡Pero tengo brazos! ¡Sí tengo brazos! ¡Mira! ¿Kinger? ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Cómo sabes mi nombre? Pero, a ver, ¿cómo no saberlo? Eres como una pieza de ajedrez, pero te ves horrible. ¿Tu cabeza no debería ser más grande? No, no lo
no lo sé, solamente estoy aquí y esto está muy alto. No, no, sí, sí está alto, pero ¿cómo no te habías dado cuenta? Es tan tonto que, mira, a ver, tranquilo. Escúchame, creo que eres la misión de hoy. Me dijeron que tenía que ayudarle a los chicos de Digital Circus, pero ¿qué quieres que te ayuden? ¿Qué te podría ayudar a ti? ¿Qué necesitas? Yo necesito ayuda para cruzar al otro lado y llegar al circo, porque eso está muy alto. Pero solo quieres ayuda para llegar al otro lado. Por favor, ¿puedes ayudar con eso? ¿Mi misión es solo ayudarte a pasar el puente? Pues sí, es que míralo todo alto y si se cae uno... ¡Ay! No quiero ser una pieza de ajedrez de chacachitos. Ok, está bien, no pasa nada, Kinger, ven aquí. ¿Cómo? Te voy a dar la mano, ¿ok? Bueno, ven adelante. Yo voy atrás. ¡Ah! Tranquilo, no te va a doler, ¿eh? Cierra los ojos, ¿vale? Vale, cierra los ojos. No, para el otro lado, para la derecha. Te voy a pegar un empujoncito, ¿eh? ¡Ay, cuidado, que te lo pego muy duro! Cuidado, vamos. Ahí vamos, Kinger, no te preocupes. ¿En qué momento pago para hacer esto, chicos? Vamos, no te preocupes, todo está bien. Tengo miedo. ¿Tanto miedo te da, Kinger? ¡No, cuidado! Sí, que te dé miedo. No, tú eres tranquilo. Tú con precaución, tú sigue adelante. Sigue. Golpe avisa. Vamos. Allá vamos. Y no me pagan lo suficiente, chicos. Dejen muchos likes por esto. Soy prácticamente el niñero de una pieza de ajedrez. Ok, llegamos. Ya estamos aquí. Bienvenido al circo que hemos construido aquí en la mitad de la ciudad. A mi izquierda puedes ver la isla de Yats y a mi derecha puedes ver la isla de Rakata. Como pudiste ver, a mi izquierda y en el lugar donde estoy viviendo yo es la isla provisional mía, pero también es la isla de Pomni. Yo creo que mejor me hago... Pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres terminar muriendo? ¿Eres... No, yo pensaba que había abajo tierra, pero estaba flotando. No. Tranquilo. No quiero que seas como los pollitos de colores. No te me vas a morir, ¿ok? Mira, te voy a enseñar un trucazo. ¿Ves este bloque de aquí? Ven aquí, Kinger, ven. Ven, mira. Rompe este bloque de aquí. ¡Ah! ¡Es mágico! Así es mágico. Si tú llegas y rompes este bloque, te va a dar muchísimos bloques más aleatorios. Y lo que podemos hacer, Kinger, es hacer una casa rápida para ti. Vi que te gusta hacer como fortalezas de almohadas, ¿no? Sí, me encanta. Pues mira, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer una pequeña fortaleza de... madera y un montón de cosas. Mira, podemos hacer una pequeña fortaleza, Kinger, de... para ti, ¿vale? No tiene que ser una casa ni muy grande ni muy chiquita. Una casa normal, ¿no? Entiendo. Okay. Pues sí, la verdad, yo no soy muy exigente. ¿De qué me falta mi damisela? La verdad que cualquier lugar donde esté está bien. ¿Te falta una damisela? ¿Pero qué pasó? Me falta mi reina. ¿Tu reina? Oye, qué mal ahí. Pero bueno, yo sé que luego la encontraremos. Esta misión es para poder encontrar bueno, no sé ni siquiera cómo salir de este circo digital. Para poder encontrar la salida. Ven, matemos a esto. ¡Hay comida! ¡Matémosla! ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que con una cosita así yo ya voy, ¿eh? ¿Qué? ¿Con una cosita? Una entradita por acá. ¿Entradita? Y otra por acá. Pero, y quizás un cachito de tierra por aquí arriba y ya está. Pero, ¿cómo? ¿Ese va a ser tu casa? ¿Ese va a ser tu refugio? Está acá la ventana. Y la puerta, tiene puerta. Ok, está bien, mira, yo voy a hacer un pequeño aporte y te ayudo al menos a encerrarlo, ¿vale? Listo, ahí está. Pues tu casa quedaría totalmente lista, Kinger, quedó preciosa, creo que le voy a dar un 10, ¿eh? ¿Y ustedes cuánto le dan, chicos, a la casa de Kinger? Comenten, dejen ahí en los comentarios cuánto le dan del 1 al 10. Yo la verdad le doy un 10 porque fue bastante rápido, eficiente y al estilo de Kinger. Ok, muy bien, Kinger, pues... Quédate ahí en tu casa y yo creo que ya he terminado la misión contigo, ¿ok? Gracias. Perfecto. Me gusta mucho, muy preciosa. Ok, chicos, el Kinger está loco. Pero ahora sí, vamos a dormir y vamos a ver qué otro personaje necesita ayuda luego. 2 horas después. Por fin tengo tiempo para descansar. Creo que voy a montar un rato en el columpio. Así es, vamos a montar un rato en el columpio para poder estar tranquilitos y ya que nadie me va a molestar, pero... No se puede usar el columpio, creo que es muy peligroso.
Ay, no, ahí viene mi otra misión, Jazz. Hola, Jazz. Oye, ¿sabes lo que me ha pasado? ¿Qué te pasó, Jazz? Cuéntame. Desde que estamos en esta isla horrible, nos hemos quedado poco a poco sin comida y ya solo me queda una triste zanahoria. Pero, ¿te has comido todas las zanahorias que de reserva? Ya no hay comida para nadie. ¡Para nadie! A ver, Jazz, ¿qué estás haciendo? Había un montón de zanahorias para poder comer durante un año. ¿Te las comiste todas? A ver, pues yo soy un conejito muy esbelto, entonces... ¿sí? Me lo comí todo. Ok, está bien. Pues mira, te voy a preguntar una cosa. ¿Por lo menos cultivaste alguna? Solo existe esa. Esa es la única que hay. La última. Así que si te la llegas a comer, vamos a morir de hambre. Dios mío, Jazz, hay un problema entonces con esto. Está bien, mira, creo que la próxima misión que tengo es contigo y es muy obvia. Es ayudarte a conseguir más comida y más zanahorias. Y es bastante fácil, no sé por qué Kain me pone estos retos así. Lo único que tenemos que hacer es romper más piedra, conseguir más arena y te voy a construir yo... Uy, mira, hierro. Y te voy a construir yo un buen cultivo, ¿ok? Bueno, está bien. Oye, ¿y esa casa de tierra tan fea? Oye, pues ven. No digas que es fea, ¿sabes quién está viviendo ahí? Ah, no me digas. Sí, ya sabes quién está viviendo. Ah. Sí, sí. Bueno, sigamos. Es un poco loco de su parte, pero pues es normal, ¿no? No, o sea, sí. Bueno, al final no molesta ni nada, está bien. Sí, está bien, perfecto. Tú no te preocupes, él no te va a molestar. Ahorita enfoquémonos en conseguirte comida y yo tengo que pasar este nivel para largarme porque no quiero estar con ustedes, me caes mal. Oye, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Vi un conejo hace poco por aquí y siento que he empezado a tener hambre. ¿Cómo así? ¿Quieres comerte a un conejo? No, solo es pura coincidencia. Hay que sobrevivir. Pero es que la vaca me da pena, la vaca me da tristeza, el pollito mira qué ojitos tiene. Pues, solo queda un conejo. ¡Ay! ¡Cómete ese pollo y cállate! ¿Cómo vas a comer conejo? Si eres un conejo, mira, ¿sabes qué? El hambre te está empezando a afectar. Creo que le voy a apurar a esto. Creo que tengo que apurarle para construirle su... ¡Rápido! Eso, rápido. Pásame toda la tierra que tengas, rápido. Esto es de vida o muerte, tengo que hacerlo rápido. Está cayendo en el canibalismo. Está cayendo en el canibalismo y esto no se va a evitar. Mira, ahí tiene un montón. Perfecto. Ha enloquecido, mira. Voy a construir el huerto aquí en tu isla. ¿Está bien, Jazz? ¡Ay, gracias! ¡Veas! ¡Mira! ¿Cuántos conejos hay? Sí, hay un montón de conejos. ¡Sálvense, amigos! ¡Sálvense! Sí, qué bonitos los conejos, la verdad. Muy, muy bonitos. Mira, vamos a construir aquí, aquí, aquí. Y esto vamos a quitarlo aquí. Vamos a poner esto y vamos a poner esto. ¿Tienes agua para poner...? Pues sí, tienes agua. Oye, ¿tienes agua? ¿Me va a morir? Tienes agua, tenías un montón de arena, tenías todos los medios y... ¿No construiste ningún huerto nunca, Jazz? Continúa. Perdón, continúo. Mira, en los huecos que te vaya dejando, tú ve poniendo agua, ¿ok? A ver... Tú, es tu única misión, solo pon agua en los huecos que te voy dejando, bien. Jazz. Ahí está. Ya que exiges... Ahí está, agua no se pone aquí. Ay, Dios mío. Y mira, ahí vamos a poner esto y vamos a cultivar la única zanahoria que queda. ¡Listo! Ahí está. Ahora solo tenemos que esperar que esa zanahoria crezca. ¿Será que tarda mucho? ¿Qué? ¿Será que tarda demasiado? Pero, ¿qué tienes en la mano? Ya, esos polvos de... ¿Qué? Todo este tiempo tuviste para duplicar también las zanahorias y... Ay, esto de las misiones está muy extraño. Esto de las misiones no me está gustando. Le voy a completar este huerto a Jazz y la verdad que voy a terminar esto aquí. Me está estresando mucho, chicos. Esto de ayudar a los de Digital Circus está cada vez más difícil. Pero si a ustedes se les está gustando, dejen un like y dejen un comentario. ¿Cuánto les está gustando a todo el mundo? Mira, hasta la sirena, a la policía le encanta. Re duro la policía, ¿eh? Pero bueno, no importa. Mira, nosotros seguimos construyendo aquí nuestro huerto con un montón de zanahorias. Y vamos a dejar bastante contento al querido Jazz. Listo, Jazz, a ver. ¡Me encantan las zanahorias! Es el mejor día de mi vida. Ya por fin no voy a morir de hambre otra vez. Pero no voy a pensar en comerme conejos. ¿Ya te comiste algún conejo alguna vez, Jazz? No. Uy, ese no me parece sospechoso, chicos. ¿Qué opinan?
¿Ya se habrá comido algún conejo o no? ¿El conejo habrá comido conejo? ¿Quién sabe? Dejémoslo para un próximo video y ¡listo ya! Ahora sí, ya te has quedado con un excelente y magnífico huerto que mira, te voy a hacer un favor. Te voy a dejar acá un cofrecito en el cual vas a recoger de vez en cuando las zanahorias y vas a echar todas las que te sobren aquí. Así vas a tener un montón de comida ilimitada, ¿ok? No entiendo, muchas gracias. Dale, perfecto, ya. Ya sabes, siempre que necesites algo, nunca cuentes conmigo porque este favor lo hago solo para salir de aquí. Bueno, ya vete. Ya me voy, perfecto. Ahora tengo que esperar a que venga Kaine. Le voy a decir que ya completé las misiones, ya ayudé a los chicos de Amazing Digital Circus y ahora le voy a llamar por este micrófono. Dice la leyenda que si tú llamas a Kaine por este micrófono, él aparece, así que... ¡Kaine! ¡Dentadura voladora! Hola, ¿qué pasó? Oye, pues sí apareciste, ¿eh? Ay, sí, pues si me llamas, vengo. A ver, mira, Kaine, te tengo que preguntar una cosa. Quiero que tú me ayudes, ¿ok? Dime. Mira, yo con el corazón en la mano te voy a decir que ya acabo de ayudar al de aquí. ¿Ok? A la ficha de ajedrez lo acabo de ayudar. También acabo de ayudar a Jazz. Con el corazón en la mano también digo que le hice la casa a Rágata. Y también muchas cosas, o sea, expandí la casa de Pony y también hice este circo y un show muy bueno. Acabo de dar mucha comida a todo el circo y yo quiero que me saques de aquí de una vez. Entonces tengo una buena noticia. ¡Oh! ¡Podré salir ya de este chung! Ya has completado el nivel 3. ¿Qué? Procedamos a bailar. Pero, ¿cómo que el nivel 3? Sí, esto es solo el nivel 3 de esta parte. O sea... No puedes ir a ningún lado porque esto es un mundo digital. Ok, mira, tú me estás diciendo que llevo mucho tiempo aquí y no voy a poder salir por más misiones que me pongas. Kaine, te prometo que encontraré la manera de salir, ¿está bien? Por el momento haré todo lo que tú me digas y me comportaré muy bien. Así que chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Acabo de ayudar a todos los chicos de Amazing Digital Circus. Y si quieren más videos como este, recuerden dejar todo el mundo un buen likeazo, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún increíble video. También le mando un saludo a estas 5 personas que comentaron en el video anterior. Y si tú quieres ser saludado, solo deja tu comentario. Los quiero mucho, suscríbanse también al canal de Catanuncia. Los amo, de verdad, los amo mucho. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós!